Pero al llegar a la puerta de Benjamín, un capitán de la guardia llamó Elías, hijo de Selemías y nieto de Hananías, detuvo al profeta Jeremías y lo acusó. «Estás por pasarte a los babilonios», Jeremías respondió. «Mentira, no voy a pasarme a los babilonios». Pero Elías no le hizo caso, sino que lo detuvo y lo llevó ante los jefes. Estos estaban enfurecidos contra Jeremías, así que luego lo golpearon y lo encarcelaron en la casa del cronista Jonatán, ya que le habían convertido en prisión. Así Jeremías fue encerrado en un calabozo subterráneo donde permaneció mucho tiempo. El rey Sedequías mandó que trajeran a Jeremías al palacio, y ahí le preguntó en secreto, «¿Has recibido alguna palabra del Señor?» «Sí», respondió Jeremías. «Su majestad está entregado en manos del rey de Babilonia». Amén. Amén. Esta primera, a mí me encanta la historia de Jeremías. Yo ahora, en estos últimos 2 o 3 años que me puse a leer la Biblia, la historia de Jeremías a mí es una de las historias que a mí me gusta, porque primeramente que Jeremías es un hombre que tiene emociones. Aquí se muestra que tiene emociones, que se enoja, obviamente, todos nos enojamos, pero la habilidad de controlarlo, de todavía tener fe en Dios, de decir la verdad, además de... Porque Jeremías, obviamente, viendo que lo encarcelaron, que lo golpeaban, que podría no decirle la verdad, dejar que Babilonia, de Babilonia dejaran, entraran a la ciudad, pero él tiene una misión de Dios, él sabe que él es un hijo de Dios. Entonces, siguiendo esto, no le importa, puede controlar sus emociones y anhelar que sus compatriotas crean en Dios. Amén. Vamos a seguir en capítulo 38, versículo 4. Un amén cuando lo tengo. Amén. Los jefes le dijeron al rey: «Hay que matar a este hombre. Con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados y a todo el pueblo que aún queda en esta ciudad. Este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia». El rey Sedequías respondió: «Lo dejo en sus manos. Ni yo, que soy el rey, puedo oponerme a ustedes». Ellos tomaron a Jeremías y, bajándolo con cuerda, lo echaron en la cisterna del patio, la guardia, la cual de Malaquías, hijo del rey. Pero como en la cisterna no había agua, sino lodo, Jeremías se hundió en él. Aquí vemos que estos hombres no solo querían matar a Jeremías, pero hacer que sufra. Yo veo que mucho de lo que dice aquí en la palabra no es solo en los tiempos de cuando esto sucedió, pero de hoy día. Que muchos, no solo cristianos, pero solo personas que están tratando de decir la verdad, personas que están tratando de ser honestos, no solo con ellos mismos, pero tratando de advertir, tratando de hacer personas que sigan la palabra de Dios, le responden no con intenciones buenas, pero le responden con odio. Amén. Especialmente hoy día, que estamos viendo más y más, que está creciendo más y más otras religiones y también ateos. Entonces, yo creo que esto especialmente que muestra que en estos tiempos no era solo que le decían que no estaba diciendo la verdad, que era mal, como diría, pero lo querían matar. Y vamos a terminar aquí en Jeremías, en el capítulo 37, versículo 14. El rey Sedequías mandó que llevaran a Jeremías a la tercera entrada de la casa del Señor. Y ahí le dijo: «Te voy a preguntar algo, y por favor no me ocultes nada». Jeremías le respondió al rey: «Si respondo a la pregunta de tu majestad, lo más seguro es que me mate. Si le doy un consejo, no me va a hacer caso». Pero en secreto, el rey Sedequías le hizo juramento a Jeremías: «Te juro por el Señor, que no has dado esta vida,
que no te mataré ni te entregaré en manos de estos hombres que atentan contra tu vida. Jeremías le dijo a Sedequías: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, si su majestad se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, salvará su vida, y esta ciudad no será incendiada. Su majestad y su familia vivirán. Pero si no se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, la ciudad caerá bajo el poder de los caldeos y será incendiada, y usted no tendrá escapatoria. Amén. Esta historia, una de las razones que me gustan es porque yo, especialmente desde chico, yo no soy uno tanto para mostrar emoción, pero yo creo que ustedes notan eso, que yo no hablo mucho, pero que Jeremías muestra que cuando hasta uno tiene emoción, cuando uno tiene como una emoción adentro, tiene enojo, tristeza, felicidad, que necesita hacer la voluntad de Dios, lo que uno siente es lo que es verdaderamente correcto. Que hasta si le amenazan la muerte, si lo ponen a tortura, si lo ponen básicamente a sufrir, que todavía necesita hacer lo que Dios quiere. Y esta última vez que le dice la verdad, Jeremías no recibía nada, pero encarcelamiento y golpe. Yo encuentro esto muy parecido a la historia de Jesús, que obviamente proclamó su mensaje de gracia y justicia, pero también, como dice en Lucas 4:24, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Jeremías no se alegraba en la consecuencia de decir la verdad, pero seguía el camino de Dios en una muestra de obediencia y perseverancia verdadera. Como yo decía, yo encuentro que mi mamá, una de las personas que ustedes todos pueden ver cuando está acá, ella es muy alegre, pero ella es una mujer que tiene muchas emociones. Obviamente yo creo que todos se enojan, pero no sin razón. Pero la habilidad de controlar estas emociones y usarlas, no solo controlarlas, pero usarlas para seguir el mensaje de Dios y para poder como seguir con la vida, puede mejorar toda la vida. Amén. Quiero seguir con lo que construye la obediencia, porque no solo puede decir que yo voy a empezar a seguir el Señor, porque yo creo que si usted podría decir eso y empezar a seguirlo, yo creo que todos serían cristianos, pero no es así. La obediencia se mantiene por la fe. Amén. Y yo encuentro esto en el libro de Daniel. Voy a pedir que abran al Daniel capítulo 6. Amén cuando lo tengan. Amén. De chico a mí siempre me encantaba el libro de Daniel. El libro de Daniel y de David, que eran siempre las películas y lo que yo leía. Me encantaba a mí la historia de David cuando se iba a poner rey, y también de Daniel. Me encantaba Daniel porque yo, cuando lo veía en las películas, yo lo veía como un hombre tan santo que no veía como nada mal con él. En la historia donde apareció el ángel de Dios para salvarlo en el fuego, y también los sueños que él tuvo, yo me puse a relacionar alto con David y Daniel, y por eso me gustaron de chico. Aquí vamos a empezar a leer en Daniel 6. Amén. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudentemente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores, a fin de los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de los malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de acusarlo porque
lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Amén. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron, que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en su majestad, debía emitir y confirmar un decreto que exija que, durante los próximos 30 días, sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios o hombre no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. Aquí voy a parar un poquito porque lo que a mí me interesa harto de esta historia es lo que el hombre que querían que cayera Daniel, cómo él cayera. Porque Daniel, a este tiempo, yo creo que mucho, hasta como lo muestran como un hombre joven. Pero ahora Daniel, esa primera historia de cuando sobrevivió el fuego con el ángel que fue mandado por Dios para salvarlo, Daniel tenía 15 años, estaba bajo el rey Nabucodonosor, pero ahora ya Daniel estaba sirviendo al tercer rey y ya tenía más de 80 años. Daniel pasó su vida con tres calidades que yo creo que todos podemos aprender de honestidad, trabajo duro y estilo de vida bendita. Amén. Así es. Trabajo duro. Yo encuentro que Daniel exige esto. Aquí no tanto, porque aquí están tratando de mostrar que su honestidad, pero su otra cualidad está mostrado en el resto del libro. Aquí yo encuentro que Daniel muestra. Aquí encuentro que Daniel muestra su honestidad porque, como vamos a leer, él se sigue verdaderamente a Dios. Y más tarde en el libro de Daniel vamos a ver que él exige trabajo duro y estilo de vida bendita hasta que tenga más de 80 años. Porque Daniel, hasta que no tenga tanta fuerza verdadera, porque ya sabemos que ya estaba un poco más viejito y también que no tenía tanta fuerza, pero su fortaleza espiritual y mental estaba siendo puesta a puerta por Dios. Y yo creo que esta historia, especialmente en el Foso de los Leones, muestra eso. Amén. Vamos a seguir leyendo en el 7. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que, durante los próximos 30 días, sea arrojado al foso de los leones todo el que adore cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar tres veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando, implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo lo que en los próximos días, 30 días, adore a otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado en el foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no tomó en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios tres veces al día.
Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso a salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derrogado. Amén. Como vimos más temprano en la historia, eligiendo otro nombre para gobernar sobre el reino, Daniel cayó como uno de los mejores candidatos, y esto causó que los otros hombres querían causar su caída. Yo, como dije, la forma que hicieron esto, yo lo encuentro muy interesante, porque no podían encontrar ninguna otra falla con Daniel, entonces tenían que crear una ley. Una ley que contradijera la ley de Dios. Entonces, siendo que no orara al rey y orara a Dios, sabían que Daniel iba a fallar, pero él no estaba fallando, él estaba haciendo la visión de Dios. Señor, amén, ya, qué lindo. Después que viendo que Daniel no oraba, esto mostra su valor en fe para Dios, él fue tirado al foso de los leones. Yo creo que todo, o la mayoría, sabemos esta historia. Es una muy famosa en la Biblia, pero no tratamos de entenderla, de lo que significa. Si leemos más adelante al capítulo 22, dice: mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó a traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que lo arrojaran el foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Más tarde, el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lagunas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino, la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque él es el Dios vivo. Amén. Y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido. Aleluya. Y su dominio jamás tendrá fin. Aquí vemos que personas saben de la historia, pero no saben que el rey Darío fue convertido por esto. El reino era pagán. Y viendo esto, el Darío fue tan sorprendido y tan movido que, viendo los leones, que obviamente devoraron a las otras personas, pero no tocaron a Daniel, vieron que él no era otro hombre en el reino. Él era especial porque él estaba siendo guiado por Dios. Señor, amén. Esta, la misericordia de Dios fue mostrada al rey por esto, que lo movió a testificar el poder del verdadero Dios que vive. Y la fortaleza de Dios en parte de Daniel no fue usado para preservar su propia vida, pero para mostrar el poder de la misericordia de Dios. Amén. Oh, yes. Qué lindo. Esta misma misericordia se muestra en los seguidores perseverantes de Dios. Amén. Los que tienen fe y los que pueden usar esta fe para obedecer y a seguir a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Yo quiero ir a una otra historia del profeta Jonás. Si podrían abrir a Jonás capítulo 1, por favor. La palabra del Señor vino a Jonás, de hijo de Amitai: anda, ve la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor.
bajó a Joppe, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo hacia el Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno de su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron, y la suerte recayó en Jonás. Entonces se preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. Al oír estos, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía al Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así de que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. La historia de Jonás, de cuando yo hablaba a mi mamá sobre la Biblia, siempre encontramos que la historia de Jonás no es como la otra de la Biblia, porque Jonás, entre esta historia, él no cambia. Hasta el fin, él tiene como la mente de un adolescente que no quiere hacer lo que está dicho, y por eso es un libro corto. Entonces, yo creo que esta historia está usada por Dios no para mostrarnos un cambio dentro de una persona, pero para mostrar la corrección que hace Dios. Que Dios puede usar a cualquiera uno de nosotros si estamos dispuestos. Amén. Si usa a Jonás, puede usar a nosotros, ¿no? Amén. Porque vemos que esta tormenta violenta que demostró la lucha también muestra la lucha espiritual dentro de Jonás, no solo afuera. Muchas veces, para despertarnos, Dios nos mueve y nos empuja, nos quiere despertar, porque Él no quiere perder a Hijo, Él quiere que sigamos, que vayamos a su reino. Señor, amén. No veamos la tormenta que Dios trae como un problema, la tormenta afuera que vimos cuando estamos yendo acá, pero tratemos de entender que Dios nos está tratando de decir: Dios no solo usará la tormenta, pero la ayuda de mover a otras personas para que lleguen a paz. Las tormentas muchas veces las vemos como malas, que se mojan nuestro pelo, nuestra camisa, y generalmente no es visto como bueno. Dios sabe esto, Él sabe que las tormentas no son bonitas, y yo creo que todos vemos que lo más que maduramos y lo más que crecemos, no todo el mundo es bonito. Mucho del mundo es feo. Y no todo es puro. Pero Dios sabe esto. Entonces Él usa tormenta. Y no solo tormenta, pero cosas como enfermedades y cosas que generalmente a nosotros no nos gustan. Él usa esto para despertarnos. Porque cuando nosotros hemos caído en pecado, cuando nosotros no estamos siguiendo el camino que Dios nos está dando, Él quiere corregirnos porque Él sabe que nosotros tenemos un destino para Él. Él sabe que nosotros todos tenemos un propósito, que todos somos un tornillo para la casa de Dios. Vamos a seguir leyendo. En Jonás capítulo
4. Jonás fue tragado por el pez grande. Entonces, disculpe si estoy como avanzando un poquito, pero quiero mostrar especialmente el fin de esta historia. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: Oh Señor, no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecer tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Ahí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano le hiriera y la planta se marchitó. Al salir del sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó: Prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿Tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. El Señor le dijo: Tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? El fin de esta historia, Dios está diciendo que Él no quiere que nosotros tengamos odio para uno a otro, porque este odio nos genera, como yo dije, los clavos para que hagamos la casa. El odio genera lo que cae en la casa, pero Dios usa la tormenta, como la que usó para Jonás, para decirle que a donde está yendo no es correcto y que no solo necesita cambiar su camino, pero necesita cambiar su mentalidad, que necesita esforzarse y que necesita arrepentirse de verdad. Dios requiere un arrepentimiento genuino. Dios construirá tu casa entera, pero para verdaderamente seguirlo necesitas poner el último clavo, y eso es el arrepentimiento. Amén. Yo creo que esta historia de Jonás, y esta historia de Jonás especialmente, muestra que no tenemos que tener miedo de Dios. Dios, obviamente, necesitamos temer a Dios, porque Él es el Todopoderoso, pero Dios nos ama. Y todo lo que Él hace es para corregirnos y para guiarnos. Él prueba la autenticidad de fe y la madurez espiritual por guiarnos. Amén. Y también yo creo que en la primera historia de Jeremías, la ley del hombre contra la ley de la palabra de Dios, yo creo que esta como contradicción muestra que nosotros nos confundimos harto, porque no sabemos si preferimos el dolor físico al dolor espiritual. Y por eso yo creo que especialmente ahora, en el mundo de afuera, como vemos, hay tormenta, y no solo tormenta de lluvia, pero tormenta en el mundo, que nosotros vemos que está, los más años que siguen, lo más odio que se genera. Entonces nosotros, los que podemos crearnos, los que podemos seguir en el camino de Dios, yo creo que, como dice en
Pero no importa, lo que yo leí en la Biblia fue que el temor de Dios no significa que tenemos que tener miedo, significa que tenemos que reconocer a Dios, respetarlo, porque Dios nos tiene amor y de verdad lo que Él hace con nosotros es porque Él sabe lo que es mejor. Amén. Así es. Ahora quiero terminar con 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Un amén cuando lo tenga. También, ahí ya está, la nombraron como secretaria.
Entonces, así el pastor no puede caer en pecado con la secretaria. Vale. Me falta uno. ¿Quién más me falta? Había. Eran 9. ¿O ya somos? ¿Alguien más está reuniendo? Solo los. Ok. Bueno, con eso yo me reuní el miércoles en mi casa, estuvimos un buen tiempo. Y ya queremos comenzar formalmente lo que es el templo, el fondo pro templo. El fondo pro templo, ¿cuánto le dan gracias a Dios? Ya ellos este lunes van a ir, 3 de ellos van a ir este lunes al banco. Después de eso van a ir con el abogado para abrir una cuenta especial solamente para este proyecto. Y ese fondo no se va a tocar para ningún otro propósito sino para eso. Y ese grupo va a estar supervisando eso. Les van a dar a ustedes de vez en cuando, quizás cada 2 o 3 meses, dependiendo de cómo ellos lo vean, un reporte. Y van a encargarse básicamente de llevar a cabo este proyecto. La visión es obviamente no a corto plazo. Creemos que Dios es todopoderoso. Creemos que Dios ciertamente puede hacer cosas que nos pueden dejar sorprendidos. Dios lo ha hecho y ciertamente lo puede hacer. Pero en cuanto a nosotros y nuestro limitado conocimiento, estamos calculándole obviamente por lo menos unos 5 o 7 años para poder llevar a cabo este proyecto. Lo que queremos es levantar un buen fondo, un buen capital, para que de aquí en unos cuantos años la iglesia ahora sí ya deje de gastar dinero enriqueciendo los bolsillos de otros en rentas y compre su propio lugar. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Que la iglesia online tenga su propia templo, su propio terreno. Amén. Yes. Y todos cuando estábamos hablando, hablábamos de la palabra que salía, la palabra que frecuentemente se mencionaba, era legado. Y entonces, ¿qué significa eso? Que estamos realmente no pensando en nosotros ni siquiera. Es decir, que lo que nos mueve ni siquiera es egoísmo. No es, queremos construir este templo grande para nosotros poder meternos allí y decir, mire, nosotros tenemos el mejor templo en Rockland. Sino que lo que estamos pensando es en nuestros hijos y en nuestros nietos. Y no solo en nuestros hijos, sino en los hijos de los que Dios va a ir trayendo a la iglesia. Para que haya un legado aquí y digamos, pasaron 100 años y todavía Cristo no ha venido, pueda haber un lugar donde la gente dice, mire, aquí un grupo de inmigrantes, la mayoría sin papeles, dejó este legado para nosotros. Y le doy gracias a Dios, porque es casi profético. Estamos en un condado que significa la tierra, Rockland County, es decir, la tierra de la piedra, de la roca. Y sabemos quién es la roca, ¿verdad? Y no solo eso, sino que estamos en la ciudad que se llama Spring Valley, el Valle de la Primavera, y sabemos de quién viene la primavera, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también estamos en un lugar donde los primeros colonos, inclusive hace poco fui, ni siquiera una hora de aquí, los primeros colonos, las primeras personas que llegaron a este país, establecieron los fundamentos. Muchas cosas están pasando en la nación. No sé si ustedes vieron el reporte este día, que si no me equivoco, en Nueva Zelanda mataron 49 musulmanes en 2 mezquitas. Muchas cosas están sucediendo en nuestro mundo actual. Vivimos en tiempos sumamente proféticos. El occidente, y cuando hablo de occidente, estoy hablando de esto con mi hija y con mi esposa en camino a la iglesia. El occidente, y cuando me refiero a occidente, estoy hablando de Europa, Estados Unidos y Canadá. El occidente está ahorita en una crisis de fe. Dile que está a tu lado, crisis de fe. Las bases que hicieron grande al occidente están desmoronándose. Europa, Estados Unidos y Canadá están en una crisis de fe. Los templos están vacíos, las catedrales se han vuelto museos. Imagínense cómo estuviera Estados Unidos si no hubiera ningún latino, espiritualmente hablando. El occidente está en una crisis de fe, creo de todo corazón, aunque yo sé que los intereses que nos trajeron a nosotros aquí fueron económicos, creo
que es la mano de Dios lo que nos tiene en esta nación. Es la mano de Dios lo que nos tiene aquí en esta nación. Y nosotros, así de pequeños que somos, así de débiles que somos, así de pobres que somos, si nosotros, si nos dejamos usar por Dios y le creemos a Dios y somos fiel, y como dijo nuestro hermano Leo, perseveramos, podamos hacer grandes cosas. Grandes, grandísimas. Porque podemos ser Dios para hacerlas. No hemos trabajado en vano. Ya hay fruto, ya se ve el fruto. Pero lo que Dios tiene para nosotros y las generaciones que nos siguen es aún mayor. Entonces yo os animo a todos, iglesia, únanse con nosotros. No queremos convertir esto en un sentido casi así como mega iglesia. Más que mega iglesia, lo que queremos es un lugar donde podamos ofrecer todas las cosas que una comunidad necesita. No sé si van a entender. Porque lo peor que podemos pensar, o lo peor que podemos hacer, es hacer del templo un ídolo. No estamos pensando de esa manera. Obviamente queremos un buen templo. ¿Cuántos quieren un buen templo? Con bastante capacidad, con bastante campo. Pero no solo eso queremos. Queremos un lugar que sirva como un lugar céntrico, que pueda realmente impactar la comunidad. ¿Cuántos dicen al Señor? Hablamos de guarderías para niños. ¿Cuántos creen que sería una buena guardería para niños cristianos? Hablamos de escuelas para niños. Hablamos de diferentes cosas para ofrecer a nuestra comunidad. Y ese es el deseo. Es más que un templo. Es más que un salón para decir, mire, nuestro templo es el más lindo, el más grande. Esa no es la visión. La visión es comprar un terreno y poder desde allí darle a nuestra comunidad, y no solo a nuestra comunidad local, aquí regional, sino también a esta nación, poder darle lo que ellos necesitan, que es el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo toca todas las áreas de nuestras vidas. Y doy gracias a Dios porque como que todas las cosas se convirtieron. Me reuní con ellos esta semana y empezó a ir los jóvenes aquí porque esa es la idea. Queremos pasar la antorcha, queremos pasar el batán, queremos los viejos, y todavía no estamos viejos, ¿verdad? Pero eventualmente queremos los mayores poder decirle a los jóvenes, mire, esto es lo que construimos, sigan construyendo sobre esto. ¿Cuánto dice el Señor? Entonces, padres de familia, ¿dónde están los padres de familia? Todos los que son papás. ¿Amén? Que tienen sus hijos aquí, obviamente. Instruya al niño en su camino, porque tampoco no queremos ocupar el terreno, pero no tenemos nadie, ¿verdad? Instruya a los niños en el camino. Se lo olvidó, pero lo iba a mencionar. Pero bueno, cuando Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que aún siendo joven sea ejemplo de fe, de amor, de conducta. Amén. Y después el versículo siguiente ese dice, dedícate a las escrituras. Ocúpate en las escrituras. A ver, ¿dónde estaban los padres de familia? Oblíguenlos a leer las escrituras. Oblíguenlos a desarrollar ese hábito de pasar tiempo con la palabra de Dios. Ay, pero mami, es que no entiendo ni la coma entiendo porque está allí. Deja que lea las escrituras. Las escrituras tienen un poder que no lo puedo escribir. Las escrituras nos imparten sabiduría a los hombres y a las mujeres. Las escrituras nos enseñan cosas y nos ponen de una manera que nosotros a veces no podemos percibir. Padres de familia, por favor, les ruego, menos tele, menos música, menos farándula, y dedíquense a desarrollar en sus hijos una pasión por las escrituras. Si ustedes hacen eso, ganamos la iglesia y ganan ustedes como padres, porque han construido y han encaminado a hijos que no solo serán ricos económicamente. ¿Cuántos quieren eso? Sí, lo serán, porque una persona sabia sabe tomar sabias decisiones, pero el necio no.
No solo serán ricos económicamente, pero más que eso, serán hombres y mujeres de gran honra, de gran fe y de gran testimonio. Entonces, padre, familia, especialmente si su hijo todavía está pequeño, es más fácil tomarlo desde ahorita, desarrollar esta salvación. Mientras tanto, nosotros nos vamos a unir y vamos a trabajar por esto. ¿Cuántos están animados? ¿Eh? Vamos a ponernos de pie y vamos a bendecir este proyecto y vamos a orar por este proyecto. Yo sé que nos faltaron algunos hermanos, pero bueno, le damos gracias a Dios. ¿Cuántos están animados? Froilán también, Froilán, te querían meter, no sé si querés venirte aquí también, ellos me mencionaron. Amén. Y si hay alguien más que se quiere meter, Javier. También yo creo que Javier estaban hablando, yo, los que quieran y los que puedan. Mire, este es el comité y entre ellos van a escoger obviamente tesorero, pero realmente en esto estamos todos. En esto estamos todos. Entonces le doy gracias a Dios por eso. Mire, yo sé que muchos de ustedes quizás está pensando en ir a su país, volverse a su país en un año, dos años, les digo, no se preocupe, el tiempo que usted está aquí, aporte, ayude. ¿Amén? El tiempo que usted está aquí, si solo es un año más, o dos años más, o unos cuantos meses, siga aportando, que al final de por sí, la verdadera recompensa la recibimos de Dios. Dios es el que sabe todas las cosas que nosotros hemos hecho. Hermanos, estoy muy emocionado, estoy muy emocionado, le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios. Yo sé que quizás ahorita se ve poco, pero vuelvo a repetir, son con cosas pequeñas que Dios hace cosas grandes. La iglesia de Cristo, imagínense qué tan grande la iglesia, está aquí en todo el mundo. Comenzó con 120 personas, con 120 personas. Un grupo casi un poquito más grande que el grupo total que tenemos hoy. Con 120 personas, la mayoría sin letras. La mayoría sin letras. ¿Se acuerdan que lo acusaron a Pedro y a Juan? ¿Cómo esto sin letras y del vulgo? Y así Dios comenzó eso. Igual Dios comenzó su antiguo pacto con un pueblo pequeño. Pero ¿sabes qué? Para que Dios se lleve la gloria, a veces Dios hace eso. Entonces, por favor, no echen esto de poco. Apóyenos con su esfuerzo y con todo lo que Dios va a poner en su corazón, pero también, más que todo, apóyenos con su fe. Crea con nosotros, únase a nuestra fe. El día de mañana, si uno está débil, usted levante, pero juntos vamos a alcanzar esto. Oramos. Padre celestial, bendecimos este proyecto que estamos a punto de emprender. Ya lo bendecimos en mi casa el miércoles a la noche, sentados a la mesa, oh Señor, dándote gracias y alabando tu nombre. Pero ahora, oh Señor, nos presentamos ante el resto de la congregación y te pedimos hoy, oh Señor, que sea tu gracia y tu favor, oh Señor, que resplandece sobre nosotros, que sea el rostro, oh Señor, tuyo, y la luz de tu rostro que resplandezca sobre nosotros. Adonai, sé tú el que abre camino para que este pueblo, débil quizás hoy, pequeño quizás hoy, poco en número quizás hoy, pocos en recursos, pero oh Señor, traigo a memoria lo que hiciste con tu hijo cuando estaba entre los hombres, que con 5 panes y con 2 peces pudo alimentar a una multitud de miles. Y así, oh Dios, te ponemos los pocos recursos que tenemos en tus manos hoy. Nuestro dinero es tuyo, nuestro trabajo es tuyo, nuestras casas son tuyas, nuestros coches son tuyos, todos nuestros hijos son tuyos, nuestra familia es tuya. Todo lo que toque, oh Dios, nuestra planta de pie y todo lo que posea nuestras manos es tuyo. Todo lo que adquirimos es tuyo, oh Señor. Y por lo tanto te pedimos, bendícelo, favorécelo, oh Dios, haz que el labor, oh Dios, produzca, oh Dios, a 100 por 1. Bendecimos tu santo nombre, oh Señor, y te damos gracias. Gracias por lo que has hecho y gracias por lo que harás. Bendecimos a estos caballeros que están aquí, oh Dios, de pie. Y te pedimos que los fortalezcas para que cuando venga el desánimo, ellos perseveren. Para que cuando venga la duda y el temor, ellos perseveren. Para que cuando vengan las murmuraciones de algunos que no creen, ellos perseveren. Para que cuando aún ellos mismos comiencen a dudar, puedan perseverar en la fe y recordarse, oh Señor, que tú has hecho cosas mayores
con personas aún más pequeñas. Tuya es la gloria, oh Señor. Con la voz de un solo hombre, como escuchamos hoy, Jonás, convertiste el corazón de toda una ciudad. Cuanto más con estos hombres y esta iglesia que está aquí hoy. Bendecimos tu santo nombre, oh Señor. Déjanos ser esa ciudad asentada sobre el monte que no se puede esconder. Por un tiempo nos tendrás escondido. Por un tiempo nos tendrás, oh Señor, allí reservado, pero a tu debido tiempo, oh Señor, deja, oh Dios, que tu ciudad y tu monte santo, oh Dios, resplandezca en medio de las tinieblas. Oramos por este condado. Oramos por estas ciudades, las ciudades de este condado. Oramos por el estado de Nueva York. Oramos por los Estados Unidos. Y te oramos y te pedimos, oh Señor, que nos permita ser, oh Dios, una bendición donde quiera que tú nos tengas. También oramos por nuestras naciones latinoamericanas y te pedimos que a medida que fortalezcamos casa, lugar aquí, también eventualmente podamos extendernos, oh Señor, a nuestras propias naciones. Y desde aquí, oh Señor, bendecir, oh Señor, a toda persona, en toda bendición, en toda sabiduría, en todo conocimiento, en todo don, en toda ciencia, oh Señor, en toda capacidad, sobre todas las cosas, en el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, caballeros. Sí.